Alberto Balleres, mejor conocido como el Rey Midas mexicano, falleció a los 90 años. El cuarto hombre más rico de México dejó un conglomerado de compañías que abarcan desde la extracción de metales preciosos hasta la venta de marcas de lujo. A continuación te contamos cómo hizo su fortuna y quiénes son los herederos de sus negocios. Alberto Balleres, también apodado el Rey de la Plata, falleció el pasado 2 de febrero a los 90 años. Tras darse a conocer la noticia, varias figuras de los negocios y la política manifestaron sus condolencias, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard, el exmandatario Felipe Calderón e incluso el expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en las redes para lamentar la muerte del magnate. La trayectoria de Balleres en el mundo de los negocios fue de más de 50 años, empezó en el ramo de las cervezas y terminó convirtiéndolo en el Rey Midas de México. En 1957 fungió como ejecutivo de ventas en la cervecería Moctezuma, donde rápidamente ascendió hasta llegar a la dirección general. Para 1967, el empresario asumió la presidencia del Consejo de Grupo Val, siendo el principal accionista y presidente honorario vitalicio hasta el día de su muerte. Este conglomerado concentra varias compañías de distintas ramas, entre ellas la aseguradora Grupo Nacional Provincial, la Casa de Bolsa Valmex, la empresa Espectáculos Taurinos de México, exportadora de petróleo Petroval, los grandes almacenes Palacio de Hierro y las industrias mineras Peñoles y Fresnillo, solo por mencionar algunas. Así, a pesar de que la mayor parte del tiempo el empresario era asociado con la marca Palacio de Hierro, en realidad el 80% de los ingresos de su consorcio no venían de los almacenes, sino de la industria minera. Balleres obtuvo el apodo de Rey Midas gracias a la compañía Fresnillo y a la industria Peñoles. La primera es la principal productora de plata a nivel mundial y la segunda productora más grande de oro del país. Fresnillo debutó como empresa pública en mayo del 2008 y actualmente su valor de mercado asciende a los 157 mil millones de pesos. Por su parte, la industria Peñoles, con sede en Torreón, Coahuila, es la segunda empresa minera más grande de México y su valor de mercado es de 85 mil millones de pesos. Bajo la gestión del magnate, el gran conglomerado se transformó, consolidó, incursionó en nuevos sectores y hoy cuatro de las empresas que engloban a Grupo Val cotizan en la bolsa con un valor de mercado conjunto de 289 mil 700 millones de pesos. Por otro lado, el empresario también fue miembro del consejo de administración de varias compañías, incluidas Grupo BBVA Bancomer, la multinacional FEMSA, la Sociedad de Fomento Industrial, Grupo Televisa y JP Morgan International Council, e incluso tuvo intereses en la tauromaquia, pues adquirió la ganadería de Salduendo y formó la Fusión Internacional de Tauromaquias. De acuerdo con Forbes, Balleres González acumuló una riqueza de 10.480 millones de dólares, cifra que lo coronó como el cuarto hombre más rico de México en el año 2021. Y un dato interesante es que aunque el crecimiento de su fortuna fue constante, la pandemia benefició a sus negocios y durante el año 2020 su riqueza se incrementó en un 63%. Mientras tanto, los herederos del magnate serán sus 7 hijos, Raúl, Alberto, Alejandro, Javier, Mauricio, Juan Pablo y Teresa, aunque quien se queda con la gallina de los huevos de oro es Alejandro. Él se lleva el título de heredero del Imperio Balleres, pues es el único de los hijos que ha participado activamente en las empresas de la familia. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.